noches, saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Azul Carballón, programa dedicado por y para el aficionado, siempre lo decimos, del Real Oviedo y del resto de equipos. Esta noche nos visita un profesional de la prensa, una persona a la que yo considero amiga, es una visita especial para mí, como son todas, pero además una de estas personas que me presta que venga porque seguro que algo nos va a enseñar o algo vamos a aprender. Es una persona que, aparte de dedicarse al tema de la prensa, yo comparto aficiones con él, nos conocimos hace muchos años, compartimos gustos con el vino, compartimos gusto con los habanos, hablaremos un poco de ello. Les presento Ramón Julio, buenas noches. Buenas noches, Mar. ¿Qué tal? Bien, bien. Yo también te considero amigo. Así. Lo sé, lo sé. Bueno, compartimos muchas aficiones, el Real Oviedo una de ellas, pero bueno, aparte los habanos, que cada día es más complicado fumarnos un buen habano, los vinos, que estábamos hace un momento hablando de ello, bueno, cocinas que con los años se va poniendo más difícil, ¿no? Porque cada día nos lo ponen más complicado. Sí, lo del Oviedo es un castigo casi, porque nos llevamos muchos años... Hablamos de los habanos, pero lo del Oviedo sí que es un castigo. De sufrimiento, sí, está la cosa fastidiada, bueno, ya no solo por el precio, sino por las dificultades que nos ponen para fumar un puro, pero bueno, todavía somos capaces. Y conseguirlos. Sí, es verdad, es verdad. Desde que los chinos están empezando a fumar, hay un problema con los habanos. Me lo explicó nuestro buen amigo Juanjo, al que le mandamos un saludo, pero sí, es complicado. Pero bueno, las cosas de hoy en día, está pasando también con otras cosas, el champán y esas cosas, se lo llevan todo. Parecemos viejos ya, y el aceite de oliva y todo, la vida cambia. Bueno, Ramón Julio, vamos a empezar. Bueno, tú trabajas en el diario El Comercio, todos te leemos casi diariamente, yo diariamente no, porque te voy a ser sincero, yo ahora el periódico de papel... lo leo menos, leo más en el... te sigo más en Twitter. Pero bueno, se nota mucho lo de que cada vez se gasta menos el papel, ¿no? Sobre todo la gente joven. Sí. El papel está, bueno, está condenado a desaparecer, no sé el plazo, y vamos, todas las previsiones que acabe desapareciendo. Primero porque es muy caro. La gente no sé si lo sabe, pero el papel es caro. O sea, imprimir un periódico cuesta. Y bueno, pues supongo que queda ya pues esa gente mayor que le gusta. El periódico en papel tiene sentido los días festivos, el fin de semana, cuando tienes más tiempo para leer el periódico tranquilamente, tomando un café, tomándote... Pero evidentemente, pues yo tengo una hija que tiene 28 años y nunca compró un periódico, nunca lo va a comprar. Lo va a leer por internet, ¿no? O bien pues en el kiosco que compras el PDF, o bien por suscripciones a los diarios. Va por ahí los tiros, ¿no? El papel va a ser con los años pues una cosa marginal, una cosa un poco pues eso. ¿Y lujosa? Sí, claro, porque mucho más caro. Yo hoy veía una oferta del periódico para suscribirte todo el año, no sé si eran como 12 euros al mes, una cosa así, claro. Pues con eso no compras ni 6 periódicos al mes, ¿no? Entonces... Sí, es verdad que es caro, pero ya te digo, por el problema que hay con el papel, que es muy caro. Es muy caro, los periódicos quitan páginas y tal, pero bueno. Sí, fin, van cambiando un poquitín. Hay que adaptarse a los tiempos. A mí me parece mucho más cómodo, pues no sé, tener una tablet y leer el periódico en la tablet. Pues en una tablet lees 4 o 5 periódicos en un rato, además es mucho más rápido, más dinámico, no sé, bueno, van gustos, pero bueno. Y luego la manera de informar, que bueno, ha cambiado mucho. Antiguamente, pues bueno, quizás era la radio la que siempre era la más rápida de todas, y luego las exclusivas, el que tenía una entrevista tal. Hoy día con el Twitter, bueno, todo lo que es las redes sociales, hoy día te enteras de que un futbolista va a cambiar de... Hoy estaba Twitter ardiendo porque si va a venir Edgar, que si no sé qué. Bueno, te hablo del Oviedo porque un poco lo que leí hoy. Pero siempre es así, ¿no? Cambió mucho todo, también vuestro trabajo. Sí. Bueno, la primera competencia que tienen los medios ahora mismo son los propios clubs. Los propios clubs tienen unos departamentos de comunicación y unos temas en prensa que, bueno, pues ellos sacan las noticias primero que nosotros. Ellos, bueno, pues la primera competencia... Está cambiando. Entonces, bueno, no es ni mejor ni peor. Se trata de adaptarse. Distinto. Tú lo que tienes que hacer es dar otra visión.
Quiero decir, pues evidentemente los medios oficiales jamás van a criticar o van a hacer una lectura negativa de algo que pasa en el club y tú como prensa independiente, en teoría, sí puedes dar esa visión de decir, pues el club se está equivocando en esto, o este jugador juega mal, o este jugador metió la pata, o este jugador... Y eso es lo que pueden dar los medios que no dan pues esas otras formas de informarse, ¿no? No sé, a mí me parece que es... Me niego a decir si es peor, digo que es distinto y es cuestión de adaptarse. A la gente que vamos siendo mayores ya, que llevamos muchos años en esto, pues nos va costando más, ¿no? Pero se trata de eso, de adaptarse. Ahora los medios de comunicación van por otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de ofrecer otras cosas al lector, ofrecer análisis de los partidos, análisis del juego, otras cosas que no son tan, bueno, pues eso, de un tuit o de una cosa de estas que ahora... Bueno, eso para nosotros es veneno, ¿no? Porque esta mañana yo hablaba con mi hermano y tal, y dice, oye, esto de Edgar y tal, no sé qué, si tienes que salir a todos los rumores que hay, que muchas veces lo intentas, porque bueno, si quieres informar, oye, ¿por qué no vas a encontrar en Twitter una pista para una noticia? Pero es un desastre porque cualquiera, desde una cuenta anónima, puede poner que el Oviedo va a firmar a cualquier jugador del mundo. Además, ahora mismo, con las páginas web y tal, le das ahí, buscas cualquier jugador random de cualquier liga y tal, y ya está. Claro, si tienes que salir a todos esos cortes, a cuando sale este, buscar a quién es el representante, preguntar al club, preguntar a tal, no te da la vida para eso. Entonces, bueno, hay que también saber un poco, escoger un poco y saber... Bueno, es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Antes, sí, es lo que decía, antes tú escribías el periódico cuando yo empecé y bueno, pues no, esperaban, la gente esperaba el día siguiente a leerlo, ahora es imposible, o sea, ahora en papel, para dar una noticia en papel, vamos, tiene que ser algo muy raro, ¿no? Una cosa muy puntual que salga en papel, porque a nosotros mismos nos interesa darlo en el digital, en cuanto te enteras, pues lo das por las visitas y por esas cosas, pero bueno, es adaptarse, no insisto mucho en este, porque tengo compañeros que dicen que la prensa, ¿dónde va? Que esto, cada día estamos peor. Digo, no, cada día estamos más distintos. ¿Ves? Hay que adaptarse, ¿no? Igual que nos adaptamos a los móviles, o tú le dices a mi padre o a tu padre que los móviles iban a funcionar como funcionan hace 30 años y no se lo creen. Bueno, pues los medios cambian, como cambia todo en la vida, ¿no? Como las compras, como pagas con el teléfono, como todas estas cosas, pues es adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, eso es verdad. Yo, por ejemplo, mi padre, si hace 30 años le dicen que mi padre el teléfono tenía que ser uno de estos de tapa que cerraba para que colgara, claro. Y si hace 30 años yo le digo que va a usar un iPhone, que mi padre lo usa, e incluso alguna red social, o el WhatsApp lo maneja muy bien, ve noticias y... ya era impensable y al final, pues bueno, mi padre que ya va a hacer ahora 84 años se adaptó y lo utiliza, o sea que realmente... A ver, la clave y en esta tesitura el papel de los medios es mucho más importante, vamos a decirlo aunque no suene mal, los medios serios, los medios de comunicación que informan de verdad, porque claro, pues eso yo también, mi madre es mayor y tal, y te cogen y entran en Facebook y hay pues las fake news famosas y tal, y hay que saber discernir, por eso, bueno, los medios tienen sentido y, bueno, una cabecera de un medio de comunicación seria, sea el que sea, de tal, pues respaldas esa información que estás publicando, te puedes fiar de ella, ¿no? Más o menos, con sus sesgos políticos, de tal, todas esas cosas, pero sí, bueno, sí. Dentro de un orden, ¿no? Porque si no, esto sería un caos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, aunque alguno diga que la prensa va a desaparecer, yo creo que no, que cada vez tiene más sentido poner un poco de orden en este torrente de información que gestiona la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues tú, pues no es por nada, lo dice un medio de comunicación serio, pues yo voy a hablar del comercio o de tal, que metemos la pata a veces y podemos tener errores en nuestro sector, pero no escribes lo primero que se te ocurre y procuras reflexionar sobre lo que escribes y trabajar sobre lo que escribes y todas esas cosas y bueno, yo creo que eso es fundamental a la larga para el ciudadano y para el lector de la prensa, ¿no? Igual que digo en mi medio, digo otros muchos, evidentemente. En ese sentido es verdad, bueno, antiguamente, muy antiguamente, la prensa se escribía en máquina de escribir, se pasó al ordenador y ahora pues bueno, pues ahora es todo pues lo que dices tú, las tablets, digital y pues sí, con el tiempo, yo hace tiempo ya se lo comenté a mi hermano, que bueno, los diarios, yo en el restaurante, por ejemplo, antiguamente, a día de hoy seguimos suscritos, el comercio nos llega allí todos los días, junto a la Nueva España, y eran unos periódicos que siempre tenías allí para la gente, y desde hace un tiempo, con la pandemia, que te recordarás que no se permitía el periódico, los tenemos allí, bueno, mi tía llega y los lee, mi
mi padre siempre, porque lee uno, lee otro, o lee los dos. Bueno, mi padre sí que es de la antigua escuela y los lee todos. Pero sí que es verdad que desde hace un tiempo los tienes allí, oye, lo tengo por si me lo pide alguien, pero es que no te lo pide nadie. Realmente no. Antes, oiga, tendré un periódico para mirar, una cartelera, una noticia. Sí. Eso está ya en desuso, o sea, es de uso particular realmente y es un establecimiento público. Sí, sí, bueno, es así, es lo que te digo, hay que adaptarse, es lo que viene. O sea, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que compré un periódico y tal, pues igual para llevarle a mi padre algún día o algo tal, porque eso, la gente mayor es la que lo lee y es la que está sujetando eso. Bueno, pues nada, se trata de adaptarse y no sobrevivir en esa... No queda otra. Vosotros os tenéis que mover de otra manera, como bien nos cuentas. Que a mí no me gusta, a mí no me gusta. A mí me parece que es ridículo andar ahí, pues y dar una noticia 5, 10, 15, 20 minutos antes. Pero... ¿A qué conduce? ¿Una hora antes? Bueno, pues son los pinchazos es dinero, porque es publicidad y tal, y hay que entrar en ese juego, entramos en él, competimos en la medida de lo posible, pero a mí no me gusta, yo prefiero más pues, cosas un poco más reposadas, que sí, bien más, hechas, más contrastadas. Sí, un poco, sí, de otra manera, pero bueno, allá eso, cada cual, los clickbaits famosos, ¿no? Hay palabras que pones en un titular y sabes que la gente entra, porque sí. Bueno, y lo ves en los medios también convencionales, en los serios, ¿no? Que a veces tienes noticias. ¿Por qué no sé qué fulanito de tal, fulanita de tal, no sé, está en la bancarrota? Y dices, uff, ya vamos a entrar todos. Y es porque nada, luego debajo de esa noticia no hay nada, ¿no? Bueno, eso es lo que hay. Hablaremos un poco de bancarrota, sobre todo lo relacionado al fútbol. Decías antes que, bueno, llevas ya muchos años... cuéntanos un poco tu andadura, cómo empezaste, bueno, si quieres a lo mejor más profesionalmente o tu andadura con el Oviedo, bueno, conociste el campo antiguo, lógicamente, que todo el mundo que pasa por aquí dice aquel campo lo echa de menos, cuéntanos un poco. Yo empecé a escribir porque no, entre otras cosas, no servía para jugar al fútbol. Bueno, algo de eso hay, ¿no? No están así, pero yo con 16, 17 años estudiaba en los dominicos y ahí tenía un profesor que era Fierros. Y Fierros, el gran Fierros. Exacto. A mí me gustó siempre el fútbol muchísimo y estaba todo el día por mis fines de semana, era ver 3 o 4 partidos. Y Fierros, cuando me dio clave, me encontraba en todos los campos. Y pues esas cosas de decir, oye, el próximo, no recuerdo exactamente el momento concreto en el que me dijo, ¿vas a ir el domingo a ver al juvenil del Oviedo? Sí, pues ¿me coges los datos del partido? Sí, y así empecé a hacer crónicas y tal, yendo a partidos por ahí que me mandaba Fierros, de los que iba a ir igual por gusto y haciendo crónicas. Luego poco a poco, pues eso, empecé a trabajar, era entonces en La Voz de Asturias, estuve haciendo crónicas en La Voz de Asturias. En La Voz de Asturias hacía pues el Astur, el Pumarín, el Universidad, el Oviedo de División de Honor. ¿Era cuando estaban en Lugones o ya estaban en La Lila? Ya estaban en General Orza. Ah, en General Orza. En General Orza fue la primera redacción que yo traje. Luego fueron a Lugones, creo, y luego... Uh-huh. En el Puente Nora, sí, me acuerdo. Sí. Bueno, todavía sigue ahí el local vacío. Y luego en la calle La Lila. Y a raíz de eso, luego estuve un tiempo en la agencia EFE, ahí hacía información del Oviedo y de otras cosas tal, y luego pues en el comercio. El otro día abrí, como principio de año, la carpeta, cada año tengo una carpeta con las noticias que escribo todos los años, era el año 26 años, llevo 26, 27 en el comercio, ¿no? En el comercio haciendo, salvo cosas puntuales, siempre el Oviedo. Deportes y siempre el Oviedo. Sí, sí. Y además eso, yo soy de cantera, siempre haciendo la cantera porque yo empecé haciendo al juvenil, luego al Vetusta y luego al primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, conozco el trayecto ese, me gusta mucho ver las categorías inferiores, ahora tengo menos tiempo, el domingo bajé a ver al División de Honor contra el Granada, un partido muy, muy guapo, un partido que estuvo bien y bueno, a ver si los chavales tienen suerte y siguen ahí adelante, que ahora van a jugar contra el Cádiz y... Bueno, es muy importante, ¿no? Gratificante para ellos e importante para el club. Sí, sobre todo porque es una jornada muy joven, ¿eh? Se están adelantando mucho los plazos con los jugadores. Bueno, en el propio Vetusta hay un montón de juveniles, todos los que se puede por las leyes estas extrañas que no te dejan tener más... Me parece que son 5 juveniles, ahora mismo no estoy seguro, pero hay 3 o 4 juveniles en la División de Honor que son de primer año, ¿no? Y eso, bueno, pues es muy importante para su formación, porque, bueno, son jugadores que están muy adelantados, juveniles de primer año que ya tocan segunda red, ¿no?
Ahora mismo, el próximo domingo, con las bajas del equipo, pues lo más normal es que vayan convocados incluso alguno de ellos. Yo creo que Jaime Vázquez juegue dos centrales, ¿no? Marco Esteban y Jaime Vázquez. Jaime, sí. Jaime Vázquez cumple... Jaime casi seguro. Bueno, cumple 18 años el mes que viene. Estamos hablando de un chaval de 17 años, ¿no? Claro. Es un potencial muy grande y es una buena prueba para el chaval, para ver si puede dar. Por eso yo soy muy reacio a veces a tener plantillas muy largas. A ver. Y jugadores random de estos que... Claro. Ahí pensamos igual. Yo ahora mismo, ayer en la rueda de prensa de presentación de Borja Sánchez, hablaban de la búsqueda de un central que pueda jugar de pivote, un pivote que pueda jugar de central, y yo pienso, digo, claro, para el sábado contra la Amorebieta te haría falta. Ahora bien, una vez que pase el partido de Amorebieta, viene Dani Calvo y Oyer Luengo, van a estar para jugar. Hombre, yo creo que Dani Calvo es un jugador que no se puede discutir, y Oyer este año lo que está jugando lo está haciendo muy bien. ¿Está cumpliendo con creces? Dentro de dos semanas está David Costas. Bueno, pues ya tienes uno más. Se supone que en febrero, aunque sea finales y tal, puede volver Rodri Tarín. Bueno, o cuando sea. Es muy buen central. A mí me gusta mucho ese chaval. A mí también me gusta porque es un chaval rápido y es un central más... Es de un perfil diferente a los otros dos que tenemos. A mí me gusta. Pero, bueno, veremos cuándo vuelve. Pero bueno, ya te digo, con tres centrales... Hombre, lo de Luismi, pues ahora parece que igual es para un mes, pero bueno, también... Pero yo creo que es un problema para el entrenador, una plantilla demasiado larga. Tú fichas ahora un central y cuando estén bien Costas y Calvo, bueno, depende del central que fiches, le va a costar jugar. Para que juegue por delante de David Costas o Dani Calvo, tiene que ser un jugador de cierto nivel dentro de lo que es la categoría, porque, insisto, para sentar a David Costas, pues hace falta... Pues claro, merece la pena ahora a lo mejor un partido, dos partidos, hacer un gasto, porque luego las cuentas hay que cuadrarlas, porque muchas veces hablamos del límite salarial y tienes este límite salarial, sí, pero luego hay que pagar la fiesta. Ya no es que la liga te admita tal, luego es que en el balance que se presentó en la Junta de Accionistas de noviembre había un desfase de 2,7 millones de euros. Es una cantidad que el máximo accionista compensó yendo a una ampliación de capital, cosa que, bueno, me parece bien, pero lo ideal yo creo que es que fuera un poco más equilibrado. También entiendo, yo en esto pues, entiendo, hay quien dice, no, hay que jugársela ahora porque este año hay la oportunidad de subir, de jugar por el ascenso, meterse en el playoff y tal, y es el momento... Ya, pero yo no tengo tan claro, yo no tengo tan claro que el hecho de que traigas un central o ese jugador te va a mejorar tanto el rendimiento del equipo, ¿no? No sé, yo me parece que pues eso, en el centro del campo está Colombato, está bueno, Luismi cuando vuelva, Seoane me parece un buen jugador, Camarasa se supone que debería volver, Jimmy... cuando sale, pues lo hace bastante bien. Uh-huh. Yo creo que, bueno, no sé, si lo que tengo clarísimo es que si vienen jugadores, yo sacaría. O sea, lo que no se puede es tener una plantilla de 25 jugadores. Luego, sobre todo eso, luego cortas la posibilidad de que los jugadores del filial tengan oportunidades. Mira, o sea, el ejemplo es fácil. Bretones es futbolista porque se lesionaron varios jugadores y en ese momento tuvo la oportunidad y la aprovechó. Es futbolista porque tiene una serie de condiciones, pero en la temporada anterior, a saltar al primer equipo, empezó en el Langreo. No estaba ni el primer equipo del Langreo. Viene a mitad de temporada para el Vetusta, bueno, aunque suene mal decirlo, como un parche porque necesitaban un jugador para la banda y tal, qué. Las cosas son así, venía como parche. Y bueno, pues nada, y va a la pretemporada porque, bueno, pues hay lesiones y necesitas gente y le dan la oportunidad y, hombre, pues tienes un jugador. Pues yo creo que lo fundamental para los futbolistas es que juega. A mí me duelen situaciones como la de Álex Cardero, que se tire una vuelta entera sin jugar, y el último partido coge, le pones 20 minutos y te salga un punto de una jugada y dices tú, ¿qué? Yo creo que es un error, pues ya no solo de, o sea, es un error de todas las partes, del jugador, los representantes del jugador, el club, todos, se podía haber gestionado de otra manera, ¿no? Yo creo que aunque él dijera que eran 3 años ya en el filial, que era mucho y tal, tenía que haber jugado con el filial, que además lo necesita, ¿no? Sí, eso está claro. Nosotros, bueno, ya sabes lo que yo opino sobre el tema, pero yo siempre castigo mucho el hecho de que, pienso como tú, que hay que
tener ciertos jugadores, pero luego tirar de los de la casa. No se tira muchas veces de ellos y, bueno, nosotros siempre tenemos ese... hablo de nosotros, pues bueno, pues la gente con la que hablo, mis amistades, la gente del grupo, que es, no es negocio quizás uno de casa, y si es negocio traer uno de fuera, aunque no del nivel, cuando muchas veces lo tienes en casa, que luego deriva en desfases presupuestarios, como estás hablando. En ese sentido, el fútbol ha cambiado, antes era de otra manera, siempre se dice que se intenta caminar a volver a tirar de canteras y eso, pero al final siempre tienes algún jugador forro, algún... mismamente Romario Ibarra, o sea, ya sabíamos todos desde el minuto uno que se traería de escaparate para lo que fuera, tal, pero sabíamos que hay gente que es mejor que ese chaval, porque luego, claro, el otro tema es la actitud, bueno, los vídeos con sus bailes y toda esa historia, pero, o sea, realmente traes un tío que dices tú, joder, pero ¿para qué traes a este? Si ya tienes algo que te puede valer para tirar de ello, un poco en base a lo que tú ahora estás diciendo, ¿no? Sí, mira, yo de eso lo que sí separo es, bueno, pues los vídeos a mí eso bueno, me da absolutamente igual, porque ese mismo baile lo hace Colombato y todo el mundo dice, ¡buah! Es un fenómeno, porque además de jugar bien, mete goles, ¿no? Entonces, bueno, hay que separar esas cosas. Sí, sí es verdad que tú cuando vas a hacer un equipo, tú no puedes tener una plantilla en la que todos los jugadores de la plantilla de Oviedo no pueden cobrar todos 500.000 euros. Tienes que tener claro dónde te gastas el dinero, ¿no? Y tendrás que tener 3, 4, 5, los que sean, que cobren, digo, 500.000 euros por poner una cantidad, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, un portero de garantías, digamos, un central que tal... En el tope de gama, pero luego tú tienes que tener una clase media, que es lo que marca la diferencia. Y lo que te es lo que te va a dar, claro, es lo que te va a dar. Tú tienes que tener, tú si tienes 10 millones de euros, que por ahí andará este año el límite salarial para hacer la plantilla... pues para 10 millones de euros y tener 20 jugadores, pues tienes que tener de todos los perfiles, ¿no? Mucho dinero, pues, lo que te diferencia. Pues a mí me preguntas, ayer me preguntaban, no recuerdo quién, dice, ¿qué jugador, los mejores jugadores de la primera vuelta? Y bueno, dices, evidentemente, pues Leo Román, un rendimiento buenísimo, tal, Colombato y tal. Y yo decía, Sebas Moyano, que es un jugador que vino discretamente con un salario... de un Lugo descendido. Exacto, tal, y te está dando rendimiento, ¿no? Pues si jugó 20 partidos, fue titular en muchos de ellos y tal. Cumpliendo asistencias. Y ya no te voy a decir el plus que significa Lucas, Viti, Jimmy. Los de casa. Los de casa. Los de casa que son, aparte de que son, digamos, ese tejido de oviedismo que dentro del vestuario... Tejido Carballón, sí. Exacto, son los que te dan eso y luego cuando salen dan rendimiento, ¿no? O sea, Viti lleva unos años pues pudiendo considerarse titular. Lo que pasa es que es lo de siempre. Aquí siempre me contaba un viejo aficionado del Oviedo y tal, de la grada del antiguo Carlos Tartiere, que él oyó ahí a un compañero de asiento decir... pero ¿cómo va a jugar bien si es vecino mío? Quiero decir, al que es de casa y tal, bueno, pues... latizamos, no vale nunca. Es mucho más exótico Olmes García. Sí, sabes que lo sé porque lo dices, yo tengo su camiseta. Por eso, por eso. La única que le pido. Sé que tienes esa camiseta que es un incunable. Por cierto, que el otro día vi que fichó por algún equipo, la verdad que ni entré a ver cuál era, de esto que lo vi así y tal. Y entonces, claro, muchas veces eso nos parece más... sí, exótico, tal, te traen un jugador de no sé qué liga y tal, y uf, empiezas a ver highlights, empiezas a ver... bueno, ya, pero al final yo, no es solo eso, pero yo cuando acaban las temporadas y yo paso el día viendo estadísticas, minutos jugados, de tal, todas esas cosas, porque al final lo que te da los éxitos y tal es la regularidad y la... no sé, yo veo minutos jugados de Viti, de Viti en los últimos años, de Jimmy, de tal, pues, joder, son jugadores de segunda división ya, que si los estuviéramos viendo en otro equipo, los valoraríamos más. Y si vienen de otro equipo, los valoraríamos más. Entonces, bueno, yo, vamos, soy muy, muy partidario por eso, y lo enlazo con lo de antes, de plantillas que no sean muy largas. Es verdad que yo en los años que llevo nunca había visto una cosa igual con las lesiones como lo que está pasando este año. O sea, hoy mismo, esta mañana, Colombato se retiró del entrenamiento con un golpe. Ah, pues mira, esa no la sabía. Sí, sí, o sea, es increíble. Yo nunca había visto una cosa igual, ¿no? Pero en condiciones normales, las plantillas cortas, aparte que son mucho más fáciles de manejar para el entrenador, tienes menos descontentos, tienes menos tal, y luego eso, económicamente es mucho mejor, ¿no? Porque...
gastas menos dinero y, eso, y promocionas a los tuyos. Vuelvo a decirte, lo de Bretones es clarísimo. Y Lucas, cuando sale, pues salen porque hay un hueco y lo aprovechan. Evidentemente, tienen que tener condiciones y tienen que tener ganas de ser futbolistas, ¿no? Porque si habláramos también de cantera, hay jugadores con muy buenas condiciones, pero a veces da la sensación de que no tienen ganas de ser futbolistas. Pero... Bueno, los tiempos de hoy en día. Hablabas antes, bueno, como un tío de antes, de tú viviste los años del antiguo Carlos Tartiere. Comentabas antes que una persona que se sentaba a la tuya y dice, ¿cómo va a jugar si era vecino mío? Antiguamente las canteras funcionaban de otra manera, ¿no? Hace mucho estuvo ahí sentado Armando y nos comentó un poquitín, pues bueno, cuando él vino de León a jugar, etcétera, etcétera. Bueno, en aquellos años del antiguo Carlos Tartiere, bueno, aquel fútbol de los 80 y los 90 ha cambiado mucho en relación al fútbol de hoy. Luego vamos a incidir un poco también en lo que se refiere al tema aficionado, que bueno, ese tema también sabes que es bastante candente, pero en lo que se refiere a los equipos ha cambiado mucho, ¿no? Sí, 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 la verdad que yo el caso de Armando lo conozco a la perfección, somos amigos de... Desde que vino, me acuerdo cuando vino de León y bueno, seguimos manteniendo la relación, la mantuvimos a lo largo de estos años y era otra historia. Habían venido, bueno, o sea, voy a contarte una del abuelo Cebolleta, habían venido tres jugadores de León, que era Ángel Luis, un central, era Javi del Campo, un delantero y Armando. Armando era el peor de los tres, o sea, con diferencia. Era Ángel Luis, un central defensa, entonces se jugaban los libres y tal, sí, un jugador sí. Alto, fuerte, elegante, buena salida de balón, tal. Tuvo problemas con las lesiones, no salió. Javi del Campo era un delantero rápido, hábil, tal, tampoco. Y Armando, que era, créeme, de los tres el que menos condiciones tenía, salió. ¿Por qué? Pues porque él entendió que lo suyo era correr, correr mucho y llegar y poner, pero la ponía muy bien, claro. Él tenía una jugada que era llegar y poner y la ponía. Y le luego, llegaba pues, a la valla Santa Lucía a ponerla. A ponerla. Y si luego tienes la suerte que está Carlos para empujarla, sí, está sí. Tal, pues ahí llego. Sí, yo ahora mismo, por ejemplo, en la cantera del Real Oviedo me gusta, por ejemplo, hablo de los que más conozco. No conozco, bueno, sigo más al Vetusta y al División de Honor. Pues, por ejemplo, los dos entrenadores de estos dos equipos me parecen gente que tienen una virtud fundamental, que es que son formadores. Más allá de que los dos son profesores, o sea, tienen la titulación. Sí, son maestros ambos. Eso, aunque parezca que no, sí que te da un poco de experiencia y de formación para ayudar a crecer a los chavales, porque estás preparado. Y tanto Jaime como Paco pues son gente que hace mejorar a los jugadores, que son gente muy, muy tranquila, muy reposada, muy serena, que saben cómo funciona la cantera, que saben que ellos están para quedarse sin jugadores porque los necesite el primer equipo, o Paco para quedarse sin jugadores. Paco estos días para preparar el partido contra el Granada, pues tuvo jugadores entrenando con el primer equipo y bueno, pues yo hablé con él y le entrevistamos sobre el periódico. Y bueno, esta semana fue un poco más complicada porque los chavales están entrenando con el primer equipo, pero bendito Dios venga, que estén ahí esos jugadores, que Dieguito debute. O sea, todas esas cosas son muy importantes, que en una cantera se entienda bien y que... Yo creo que en ese sentido eso mejoró y bueno, pues yo creo que en unos años, porque ese es otro problema, los frutos de la cantera, el buen trabajo no es inmediato. Tú no trabajas bien un año y al año siguiente tienes una buena jornada de futbolistas. Tienes que estar trabajando bien 4, 5, 6, 7 años para que salgan los resultados, porque un jugador no se forma de hoy para mañana. Un jugador que llega a una cantera que tenga 10, 12 años, cuando vas a saber si es futbolista y cuando tiene el momento de ser futbolista es cuando tenga de 17 o 18. Y eso depende de los casos, porque los hay que pues, con 17, 18 años rompen y están para aparecer por el primer equipo y los hay que a lo mejor tardan un poco más y es a los 20. Eso, cada jugador es un mundo. Entonces, bueno, eso hay que entenderlo, hay que trabajarlo, hay que tener paciencia y hay que querer a la cantera. La cantera, sobre todo, eso lo hablo mucho con Ainhoa, y tal, y muchas, sí, y siempre hablamos, a los chavales lo que hay que hacer es quererlos, para que te den resultados, ¿no? Es la frase de Bielsa, es, no me quieras porque gane, ya, quiéreme para que gane. O sea, a los chavales hay que quererlos para que darles cariño, y eso lo tiene que hacer el club, los entrenadores, la afición, la prensa,
Y voy a hacer un matiz. En la prensa, querer a los chavales a veces es no hablar de ellos. Es no hablar de ellos porque cuando sacas a un chaval y le empiezas a dar mucha bola y tal, pues tal y como está montado. Se despista un poco, ¿no? Y tal y como está montado esto del fútbol ahora, de representantes. Yo el domingo en Requesión hablaba con el padre de un jugador que tiene 15 años y le pregunté, ¿ya tienes representante? Sí, sí, esto está, está, no sé qué. 15, pues Armando, que hablabas antes, pues el primer representante que tuve, igual lo tuvo con 20 años. Creo recordar haber hablado algo de eso sí, con él. Sí, no quisiera equivocarme, pero que fue Miguel Santos, era su representante entonces, que era uno de los representantes top que había en España en aquel entonces, creo que fue Miguel Santos. Entonces, son eso, cosas que hay que tener muy en cuenta para las canteras, ¿no? Bueno, antes de seguir enlazando temas, vamos a hablar un poquitín lo que hablábamos antes del tema de la afición. Vamos a ver también un poco la evolución de pues, la comunicación, la manera de informar desde los clubes, los departamentos de comunicación durante estos años. Me acabas de hablar de Ainhoa, fiel seguidora del Athletic Bilbao, con una filosofía muy de cantera de lo que estamos hablando. Un amigo muy cercano, que ya sabrás quién es, me ha dicho que te pregunte por las vacas de Lezama. Bueno, eso es una cosa yo que... le dije, oye, eso a mí me suena de una rueda de prensa de Clemente, pero bueno, ahora que hablas del Bilbao, etcétera, etcétera. No sé si lo dijo Clemente, pero puede ser. Bueno, es un dicho de... O sea, sí, poca Clemente gente... lo dijo seguro, y sí, no sé si fue siendo entrenador del Sporting, que las vacas del Bilbao... Puede ser que lo haya dicho, pero bueno, está claro, ¿no? Nadie vio más fútbol que las vacas que están en los prados de alrededor de Lezama, pero eso no quiere decir que lo entiendan. Entender el fútbol... Yo siempre lo digo, el fútbol se ve o no se ve. Y tú cuando hablas con gente, te das cuenta si es gente que entiende de fútbol. Entiende. Y luego entender de fútbol es muy relativo. Hay quien entiende de futbolistas, hay quien entiende de estrategias, hay quien entiende de muchas cosas, ¿no? Hay gente por ahí, yo recuerdo, pues, como dijo, Enrique Casas, que fue secretario técnico del Oviedo y yo tal. Yo tuve la suerte de conocerlo porque estuvo con mi padre en el club. Pues era un tío que veía un jugador y rápidamente decidía. Y pues se el que movía, trajo a Yerkan, a Gracan, a estos jugadores cuando... ¿Tuvo atado Luis Enrique? Bueno, y más operaciones por ahí, bueno, cosas aquella y tal. Es concreto, y es, para aquel rollo con lo la ves, baja, lo ves o no lo ves, y claro, pero bueno, volvemos otra vez a lo que cambia. Ahora mismo tú coges para fichar un jugador y vas, tiras de Big Data y sabes cuántos kilómetros recorre, la velocidad máxima, los pases y tal, ya, pero luego... cómo mezcla en el equipo, cómo todas estas cosas... Pues persona, cómo encaja en la caseta... Es complicado, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que yo, por ejemplo, sí que la filosofía de Lezama me encanta. Por cierto, que el responsable de metodología de la Escuela de Fútbol de Lezama es Roberto Robles, que trabajó aquí en el Oviedo, en la cantera, y en la cantera hizo un trabajo sensacional, y ahora está de responsable de metodología. Eso es un puesto de Lezama son palabras mayores. Son palabras mayores. En Lezama no entra a trabajar cualquiera, ¿no? Y sí, está ahí trabajando. Tengo muy buen recuerdo de cuando él estaba aquí. Hubo gente que hizo un trabajo sensacional, Fermín mismo, que... Sobre todo Fermín lo que hizo fue un ejercicio de supervivencia, porque aquello era un desastre cuando él estaba ahí, ¿no? No tiene nada que ver con lo de ahora, ¿no? Juan Fidalgo, que estuvo también de coordinador, no sé, hay un montón de gente que trabajó muy bien en la cantera y que luego cuando salen los jugadores es por ese trabajo que hay detrás, ¿no? Y es lo que te digo, ¿no? La cantera no se trabaja de un día para otro, la cantera hay que tener mucha paciencia y cuece a fuego lento. Sí, o sea, hay que piano. Tener calma. Sí. Bueno, para ir enlazando temas, lo que hablábamos, como bien comentabas antes, ha cambiado mucho la manera de informar y todo. Desde los clubes, la Liga ha cambiado mucho, pues desde los 80, 90, la profesionalización de lo que es la Liga, ahora con nuestro amigo Tebas, etcétera, etcétera, amigo entre comillas, ya sabes que, bueno, pensamos un poco parecido. La manera de facilitaros el trabajo o de gestionar el trabajo comunicativo desde el club, desde el departamento de comunicación de ahora, de antes, ha cambiado mucho también, me imagino. La Liga cada vez pone más trabas. El otro día estuve viendo, se cumplieron, creo que era 20 años, recordarás, una remontada de la Unión Deportiva Salamanca al Barcelona, una noche de Reyes, y en el momento en el que meten el 4-5 o el 5-4,
un periodista a pie de campo con el micro le pregunta a Chechu Rojo y le dice, esto no ha acabado. Hoy día cualquier persona joven que vea eso dice, pero ¿qué estaba con el micro informando? Ha cambiado mucho desde los departamentos de comunicación, que muchas veces, no sé si es como escudo o por iniciativa propia poner a la liga, pues para trabas que os pone, etcétera, etcétera, ha cambiado mucho también, ¿verdad? Sí, claro. Yo ¿te acuerdas cuando yo bajabas al Requesión, estábamos jugadores entrenando y estabas hablando con ellos? Pasaban al lado tuyo corriendo tal y hablabas con ellos o con el entrenador o con, me acuerdo, pues no hay que ir muy lejos, pues Luis Aragonés o tal, uh-huh. Y te decía cualquier cosa o te decía con Luis Aragonés, cuidado que sí, claro. sí, ya la cosa empezaba a tirar hacia donde va, pero no era tú bajabas al entrenamiento y no tenías que preguntar a nadie con quién podías hablar y con quién no. Tú preguntabas al jugador según salía, a los que te apetecía o tal, ¿no? Eso de las ruedas de prensa, tal, ya es relativamente posterior. ¿Qué pasa? A ver, esto es un negocio. Y te vas, ¿por qué se aguanta como está? Pues porque están metiendo dinero a los clubs a expuertas, para que luego lo tiren en muchos casos. Uh-huh. Porque el problema de la liga es que, dices, bueno, los derechos de televisión suponen mucho. Sí, pero es que son para todos. Y entonces, como todos los equipos cobran por derechos de televisión, algunos cobren más y otros cobren menos, ¿qué acabas haciendo? Dar más dinero para que haya una inflación en el mercado de jugadores. Los beneficiados, los jugadores y los representantes. Y todo este tejemaneje que hay alrededor del fútbol. Pero, ya te digo, es un negocio, a los clubes les va, o entienden que les va más o menos bien y tragan con todo lo de Tebas, ¿no? Y bueno, pues no hace mucho Tebas, lo entrevistaban, no me acuerdo en qué programa era, puede que fuera la COPE, Juanma Castaño o algo así, decía, le preguntaba si es que los que están a pie de campo no pueden preguntar libremente. Y reconocía que no. No puedes preguntar libremente en las retransmisiones, las declaraciones que te dan, vamos. Quieren filtrarlo todo. Ahí hay medida y lo controlan todo. A mí me parece, a mí no me gusta, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ese negocio está montado así, es como el pressing catch, ¿no? Cuando ves eso que parece que están peleando, pero no están peleando, sí. Pues es lo mismo. Te están montando, parece que están contestando y están viendo una rueda de prensa. Veas. Exacto. Y no estás viendo la realidad, ¿no? Por eso cuando ahora hay partidos de Copa y hay equipos de categorías inferiores que no tienen esos filtros y tal, pues ves reportajes distintos, otras cosas que bueno. Tengo que incidir. Esta semana vi un partido Amorebieta-Celta. Copa del Rey, el Amorebieta jugó en su campo. Y en un chat que tenemos, que hay varios amigos, había unos chavales jóvenes y dijeron, ¿estáis viendo el Amorebieta? Joder, vaya vergüenza, el campo como está de tal. Y una persona le contestó y dijo, es que así era antes. A ver, el campo estaba hecho una mierda, o sea, estaba todo, pero bueno, yo tengo recuerdos de incluso el propio Bernabéu, las Gaunas, mogollón de campos, sobre todo los del norte, la antigua Tocha, que eran terrenos de juego que estaban pesados, en muchos sentidos embarrados, con charcos, todos tenemos ese recuerdo. A día de hoy, pues bueno, se ha mejorado en algunas cosas, pero también era el arma del equipo pequeño, entonces bueno, quizás eso olía un poco a fútbol de antes, ahora pues... se ha cambiado todo, como bien dices, pues Tebas, los clubes, quizás por eso le tienen tanto miedo ahora a la Superliga, ¿no? Porque si los derechos televisivos se van a otro lado, claro, es que, a ver, los derechos televisivos de los clubes son importantes, pero si lo gordo se nos va, como es Madrid, Barcelona tal, pues, claro, esto va a quitarle mucho capital a gente que está ahí. A escala, lo que le van a hacer es lo mismo que está haciendo la Liga de Fútbol Profesional al resto del fútbol, ¿no? A escala es lo mismo, ¿no? Te sacas lo realmente rentable. A ver, se prima al espectador, al que lo ve por la tele, que al que va al campo. Bueno, y es así. Los horarios, tal. O sea, es terrorífico. Yo estos días estuve en Londres y tal, y cada vez que voy con frecuencia, veo partidos. Estuve viendo al Fulham contra el Arsenal y tal, y te mueres de envidia. O sea, ver cómo se va allí, o sea, en concreto el campo. No, y luego del Fulham. Si viajas mucho, tú en verano ya tienes los calendarios con los horarios, tal, no sé qué, sí. Y puedes. Yo estoy mirando, en febrero tengo vacaciones, y estoy esperando para decidir, porque quiero saber cuándo se juega el derbi. Claro. Estamos esperando y es que queda un mes escaso.
Y claro, hay que esperar, claro, ¿eso qué te implica? Pues a mí, hablé con un amigo que tengo en Madrid, pues a tú y tal, gente que conoces que está a expensas de a ver cuándo cae. Que no te lo pongan, hombre, del lunes creo que no, porque el derbi, pero que no te lo pongan de viernes o días raros, claro, es que eso, pero a ellos les da igual, o sea, realmente, bueno, que lo vea la gente por la tele. Y, claro, y depende de los partidos que haya en primera, y entonces dices tú, bueno, pues si en primera tengo algún partido interesante y tal, pues te mando este para, digo, el fin de semana, te mando este para el viernes o para el lunes o tal, y sería un desastre, hombre, yo espero que no, ¿eh? Yo creo que será un fin de semana, lo veo, yo creo que ya cumplió el cupo de partidos fuera del fin de semana, ¿no? Con un montón de viernes y un montón de lunes y tal, es un desastre, porque no pueden ir, o sea, un lunes los niños no pueden ir, o sea, tú puedes mandar a un niño de 5 o 6 años que salga de un campo de fútbol a las 11:30 de la noche, porque a esa hora ya tiene que estar... Se duerme en la grada, en la mi cama, sobrino, ¿no? Hay veces que quiere ir, lo dice, claro, mi hermano, ¿cómo lo voy a llevar si se me duerme en el asiento a las 9:30? Es vergonzoso, pero bueno, es lo que toca y es, no sé, es triste y nos hace sentir viejos en ese sentido, pero es a lo que va. Y seguimos enlazando temas. De la prensa pasamos al aficionado, lo que estamos hablando. El trato que la liga o, bueno, el fútbol moderno le hace al aficionado, encima, lo acabas de decir tú, comparado con otras ligas, pues tú has dicho Inglaterra, hace poco no estuvo aquí David, que nos explicó cómo era el fútbol en Alemania, el fútbol hecho para el aficionado, te puedes tomar algo en los exteriores del campo para luego entrar, incluso salir, tomarte una cerveza, volver a entrar. El trato al aficionado ha cambiado, bueno, mucho, pero es que cada vez va peor. Sí, no lo vamos a resumir en el hecho de tomar o no cerveza, pero bueno, cualquier campo inglés tú puedes tomar cerveza dentro del campo tranquilamente y comer, lo que sea, y echar ahí una hora antes y tal, charlando con los amigos. Pues no lo intenté, pero en la parte dentro del estadio no, pero en los alrededores y vamos, en la zona exterior y tal, sí. Y te puedes estar, lo que no puedes sacar, es verdad que no puedes sacar bebidas a la grada. Tú no puedes salir con la botella. Pero bueno, dentro del campo pues tienes unas pantallas muy grandes para, si se te hace un poco tarde, ver ahí, no perderte nada. O sea, que puedes nada. Como en las cantinas, en los pasillos, sí, y tal, sí, allí puedes estar tomándote la cerveza y tal. Y tienes unas pantallas. Bueno, es una forma de verlo, que a mí personalmente me gusta el ambiente y las aficiones y cómo gritan y cómo tal, bueno, me gusta, ¿no? Aquí hay campos en los que lo hay, pero bueno, cada vez se robotiza más todo esto, ¿no? Y quieren que, pues eso, te miran pues cualquier detalle, las pancartas, no poder ir con la camiseta de tu equipo a otra zona del campo, bueno, pues no sé, a mí eso me parece que habría que dar un paso hacia la normalización, ¿no? Y bueno, pues pero bueno, es lo que hay, ¿no? Evidentemente, siempre con respeto a la ley y, sí, bueno, pues oye, al que delinca o al que cometa actos que están prohibidos, que sean de verdad peligrosos para eso, pues que se le castigue, pero vamos, lo de las camisetas, lo de pues, poder tomarte una cerveza y tal, pues no sé, a mí eso no me convence, ¿no? Porque quitas ambiente de la previa, de después, de tal, bueno. Me decía una persona en un desplazamiento, y hablábamos sobre el tema de poder tomarte unas cervezas, tal, es más, ahora en el campo pues muchas veces pues te puedes tomar unas pizzas porque tienen porciones y tal, y me decía, mira, esto es muy fácil, el día que la liga lleve un tanto por ciento de lo que beba la gente en el campo y tal, se permitirá. Yo no lo veo muy descaminado, o sea, es un comentario que pues creo que tiene mucha lógica. Sí, y luego vamos a ser así. A que dentro de los campos se bebe, en los palcos VIPs y en los palcos presidenciales. Esa es otra historia. En el tal, porque bueno, sí, se porque si unos sí y otros no. Sí, ellos ahí tiran de. Es que ahí no se vende alcohol, se regala y tal. Bueno, pues que lo regalen en la grada. Uh-huh. En los campos, hay campos ahí, pues el campo del Arsenal, la cerveza llega por tuberías, ¿no? Hay depósitos, sí, claro, gigantes y tal, bueno, pues que las pongan aquí en todos los campos. No lo sé. Bueno, la verdad que es hacia lo que está tendiendo todo esto, que a mí personalmente no me gusta, pero hay que adaptarse, ¿no? El fútbol moderno. Sí. Pero bueno, habrá que seguir adaptándose. Igual odio eterno al fútbol moderno, sí señor. Una buena página, yo la sigo en Instagram y se ve, ayer precisamente estábamos viendo por el fallecimiento de Franz Beckenbauer y sacaron una serie de imágenes. Había una muy, muy bonita que a mí me gustó, que salía Franz Beckenbauer marcando a Cruyff, y la verdad es que, bueno, todos esos grandes ídolos ya quedan muy, sí, pocos, muy pocos, muy pocos. Por no decir casi ninguno, porque prácticamente todos los de aquella época, pues,
Bueno, los primeros, Di Stéfano, Pelé, Maradona, Beckenbauer, Cruyff, fueron falleciendo todos. Sí, hombre. Por desgracia. Algunos con una ley de vida. Y, ley de vida. Pero sí, ayer escuchaba en un programa de radio y tal, hablando de los 5 mejores jugadores de la historia, esos debates eternos y uh-huh. que nadie se pone de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, Messi y tal, no sé qué. Que si Messi es el sexto, bueno, sí. Pelé, tal, no sé qué. Claro. Bueno, pues oye, está bien, nos da para charlar, y tal, que es lo bueno del fútbol. Uh-huh. Y que cada uno lo veamos de una manera, que a unos les guste uno, que a otros les guste otro. Por eso el fútbol sigue sobreviviendo y sigue, bueno, seguimos yendo al fútbol, la gente sigue interesada. Aquí, joder, el Oviedo tiene 20.000 socios, 20.700, no sé, me parece una cifra muy, muy, muy importante para un club en una región de 1 millón de habitantes con otro equipo. Una ciudad de 200.000. Claro, estamos exacto, hablando una que el 10% de la ciudad de 200.000. Sí, es verdad que cada vez hay más gente fuera, hay abonados que están fuera, pues por cómo avanza la sociedad y que la gente tiene que ir fuera a trabajar y tal. Pero, no sé, ver eso en el Carlos Tartiere, si yo creo que estos partidos que se juegan de sábado, pues lo fácil es que ande por los 15.000, por ahí. Sí, va a haber movimiento, sí. En función también de los resultados, porque eso anima y todas esas cosas. Y bueno, pues es, no sé, yo creo que es importante, ¿no? también para la ciudad. Está claro. Bueno, Ramón Julio, todos los que se sientan donde tú estás sentado, les hacemos un test oviedista. Aquí no medimos el nivel de oviedismo, pero sí que, bueno, por ver un poco las preferencias y gustos de cada uno de nuestros invitados. Entonces, bueno, yo te voy a preguntar 4 cocinas, no hay nada comprometedor. Y bueno, tú me contestas tranquilamente. Sí que antes quería preguntarte una cosa. Es sobre el tema de, bueno, la ciudad deportiva o tal. Solo quiero que me digas una cosa. ¿Tú crees que se podrá hacer o tendremos que acabar buscando otra opción? Sé que es una pregunta un poco delicada, no, pero sí. Bueno, porque de estos días atrás, el problema ahora, las declaraciones del presidente con él, es una pregunta que, bueno, me veo un poquitín obligado porque sí, yo tengo una idea, no, y me gustaría saber la opinión de un profesional como tú. Yo, la duda que tengo sobre la ciudad deportiva en la Torre son los plazos. A ver, ¿tú crees que se va a hacer? No, yo creo que se puede hacer, pero no sé en qué plazos. Y yo creo que cuanto primero se sepa en qué plazo se puede hacer, mejor para tomar una decisión. O sea, ya, claro. hay una serie de condicionantes, claro, hay una serie de condicionantes legales, o sea, por temas urbanísticos, por esto de una unidad de gestión, y bueno, no nos ocurren esas cosas, pero que se puede hacer. Se puede hacer porque los terrenos están, los terrenos tienen, hay un propietario que tiene una mayoría de terrenos, pero hay otros propietarios que tienen sus parcelas ahí, que necesitas hacerte con ellas, necesitas, si fuera el caso, expropiar. Todo eso tiene una serie de plazos, sí, un montón de cosas. Sí, porque alguno, hasta donde yo sé, no tiene mucha pinta de querer vender. No, yo conozco a alguno y alguno con los que hablé dijo, esto no se vende. Bueno, no se vende. Sí que es verdad que por ley yo creo que puedes llegar a incluso expropiarlo teniendo un porcentaje determinado de los terrenos y... Pero claro, yo tengo muchas dudas sobre los plazos. De hecho, los plazos ya no se están cumpliendo, los plazos de... El árbol se plantó en marzo, si no me equivoco. Decían que en noviembre ya estaban las excavadoras allí. Y no hay pinta de que esto vaya a ser así en un plazo razonable. Entonces, yo tengo mis dudas. Mi opinión sobre la ciudad deportiva, por mucho que... Mi idea sería aprovechar lo que ya tienes del Requesión y crecer. Mejorar y crecer sobre el Requesión, sobre todo por lógica, porque si yo tengo una zona en la que puedo crecer y hacer... Porque yo lo de los accesos estoy convencido que se soluciona bien a través del puente que se pueda poner, sí, el famoso Requesión, puente. Incluso una mejoría del tramo ese de accesos que al final... Todo se encuentra una solución, siempre puedes eso, recrecer un poco determinadas zonas del trayecto, de entrada. Cambiar a lo mejor un campo, porque el cauce claro, del río cuando sube tal, mucho, arreglarlo. Exacto, sí, sobre eso, pero bueno, y aparte es de que tienes ahí un montón de metros cuadrados que son tuyos, ya tienes unos campos funcionando, porque poner campos a funcionar es muy costoso. Es muy costoso, entonces bueno, yo estudiaría sobre todo e intentaría en la medida de lo posible aprovechar lo que ya tengo, pero vamos, es lo que haría yo, pues si tengo una finca y quiero hacer una casa, bueno, un razonamiento lógico, yo tengo tal, sí. Yo exprimiría al máximo la opción de mejorar eso y no me paro con lo de los accesos. Los accesos no son cómodos. Yo el domingo bajaba a ver al División de Honor y venían dos coches enfrente y es verdad que tuvimos ahí un para cruzar y tal, pero yo creo que eso
tiene solución y es mucho mejor porque partes ya de que tienes una cosa que es tuya, porque si haces una ciudad deportiva en otro sitio, pues esos terrenos se van a desperdiciar. Bueno, era una idea que sabía que iba a ir un poco por ahí, pero bueno. A ver, te cuento, el test sovietista, la primera pregunta, un jugador del partido actual, ¿con quién te quedarías? ¿El que más te guste? Tampoco que consideres que sea el mejor, me imagino que uno de la cantera o a lo mejor... Yo soy muy de los de la cantera, podría decir, bueno, pues por gustos personales y porque tal, Viti es un jugador que me encanta, porque me acuerdo cuando me preguntaban por él, que yo decía que era bueno y decía, ¿qué? ¿Pero qué tiene tal? No sé qué, digo, que cae y se levanta. Y es un jugador, pues, a mí personalmente, evidentemente no es el mejor jugador de la plantilla, pero si me preguntas un jugador tal, pues yo lo convito. ¿Un jugador histórico? No lo sé, eso me cuesta más, ¿no? Tuve muchos. Yo, jugadores que me llamaran la atención en todos estos años, no sé, pues por decirte así alguno, Jokanović me pareció el mejor jugador que yo vi aquí cuando dices tú, joder, qué bien está jugando y tal, ¿no? Pero bueno, hay muchos. Como soy viejo, vi jugar a Iriarte. Mi primer ídolo del Oviedo fue Dukovic, Radomir Dukovic, un portero que tuvo el Oviedo hace muchos años. Era cuando yo empezaba a ir al campo ya con un poco de uso de razón y tal. No sé, hay muchos jugadores. Mando mismo, que hablábamos de él, hay un montón de jugadores, pero bueno, si me dices así un jugador que me gustaría volver a ver jugar ahora en el Real Oviedo, yo metería en este equipo a Jokanović. Iba a cambiar. No necesitábamos central que jugara de pivote porque él podía jugar de lo que quisiera. Jugaba de todo, sí. ¿Un entrenador? Pues por los resultados que dio y por la forma de ser y tal, Irureta. Yo siempre me gusta Irureta, pero el Oviedo tuvo grandísimos entrenadores. Yo tengo una relación de los entrenadores que yo conocí en el Oviedo y desde Irureta pues estuvo Radomir Antic, estuvo Juan Brisi, luego estuvo Lillo, Juan Malillo, que aquí sí, está verdad. Crucificado porque, bueno, todo el mundo tal. A ver, que Lillo es un gran entrenador, no lo va a dudar nadie. A ver si ahora pues Guardiola y estos van a ser tontos. Y estuvo, o sea, Lillo... No, Guardiola se lo llevó con él. A Lillo, pues a lo mejor en un momento dado, pues los domingos se le complicaban, pero yo vi a Lillo enseñar a los jugadores a hacer abdominales y estar ahí con la boca abierta, porque dices, estás explicando, o sea, cómo se hace un abdominal a futbolistas que no sabían hacerlo. O sea, pues eso ya te digo, Tavares, Fernando Vázquez, tuvimos Luis Aragonés. Con Luis Aragonés lo pasamos muy bien aquí, porque era un tío muy, muy divertido y tal, pero si me dicen, por ejemplo, yo creo que el mejor, era Tavares, por método y por tal. Y casi bajamos. Casi baja el Oviedo de ese año. O sea, jugó la promoción aquí en Las Palmas, donde Gamboa, sí, con una sanción de un montón de partidos, marcó un gol. Y él trabajaba fenomenal. Brisic era un desastre a todos los efectos. Desde el cariño lo digo. Digo, quiero decir, era un entrenador que preparaba poco los entrenamientos, los partidos, pero lo veía. Él durante el partido hacía dos cambios y el equipo mejoraba. Fue el año que más partidos ganó el Oviedo a domicilio. Con un equipo que, como él decía, tengo Dream Team 2, porque el año anterior había sido el gran Oviedo con Cristóbal, con todos estos, sí, que se habían ido y tal, y con Andrés, Pedro Alberto, jugadores de... Paco Sanz. Al final logró la permanencia un par de jornadas antes, que era el objetivo. Un presidente... Bueno, yo el que más conocí fue Eugenio Prieto y bueno, me parece que hizo muchas cosas muy bien. El final no fue el que todos hubiéramos querido, pero evidentemente en lo que yo conocí fue el que dio el cambio grande a este club. ¿Un empleado del club? ¿Un actual, histórico, alguien con el que hayas tenido una relación cercana o que digas, oye, pues mira, esta persona, o alguien que lleve muchos años, que digas, oye, pues... Mira, yo siempre lo digo, si yo tuviera alguna responsabilidad en el club, alguien de quien jamás prescindiría es de Vicky, Victoria Rubiera. Es una persona, esa es gente que tiene el club en la cabeza permanente. Sí, sí, de toda la vida, ¿no? Yo la conozco ahí de toda la vida, ya conocí al padre y tal, y me parece que Vicky... Pues eso, Vicky es una empleada del club que me parece ejemplar. Hay muchos más, ¿eh? Pues no sé, Billy, que estuvo muchos años en el club haciendo de todo y haciendo tal, pues son gente de club, ¿no? ¿Un partido del que tengas gran recuerdo? Tengo poca memoria en general, pero bueno, por quedarme con algo más que a los jóvenes les pilla, el de Cádiz, el del
Carranza entonces. 31 de mayo del 2015. Exactamente, sí, aquel partido. Sí, tengo un muy buen recuerdo porque fue un alivio muy... Una liberación, ¿no? Sí, siempre lo hablamos. ¿Tu derbi favorito? ¿Un derbi del que tengas buen recuerdo? ¿Que lo hayas disfrutado como aficionado o lo hayas tenido que cubrir desde el punto de vista profesional? No me gustan nada los derbis. No tengo... Lo que quiero de los derbis es que pasen pronto, por lo profesional, porque nos da mucho que hacer, reportajes muchas veces chorras del panadero del Sporting contra el panadero del Oviedo, tantas cosas, eso no me gusta nada, y luego encima, bueno, son partidos en los que si te tiran los colores lo pasas mal hasta que acaba, ¿no? Es verdad que en los últimos años... Bueno, pues las cosas están yendo bien para el Oviedo, pero vamos, no tengo ningún derbi así especialmente. Yo todavía hoy me hablaba una persona de un posible derbi que pudiera, un hipotético derbi en playoff, eso sería horroroso, ¿eh? Imagínate. Eso sería terrible. Entre el Oviedo de sexto, de quinto y el Sporting de tercero, te lo encuentras en segunda ronda, la vuelta en el Molinó. Bueno, a ver. Escucha, si se asciende cojonudo, pero claro, asciendan ellos, estás allí. Si lo hay que firmar por jugar el playoff, oye, pues mira, serían unos cuantos miles de euros, o sea, casi millones de euros, sí, que recauda el club y tal, y bueno, y la opción de subir, estaría bien por ese lado. ¿Tartiere nuevo o Tartiere viejo? No, desde luego el viejo, desde luego. Siempre, nuestro campín, ¿eh? Con mucha diferencia, este es un desastre, además, ya lo dijo Aragonés, jaula nueva, pájaro muerto. Pájaro muerto. Una peña que te caiga bien o alguien que digas tú, bueno, me imagino que muchas, porque además tú cubres información de... Bueno, pues yo soy miembro de varias peñas por esto que me hacen y tal, pero de la que soy de... es la colonia. soy de la peña de... Adri Boli, Alvarito, exacto, y todos estos. Sí, no, pero vamos, la verdad que tengo una relación muy buena con las peñas, porque me parece que es... muy meritorio, ¿no? Gente que pierde su tiempo en animar al equipo, en organizar, y tal, claro, y tal, hay peñas, tal, mira, no sé qué, el lunes me parece que publicamos que cumplía la del entrego 52 años ya, creo que es la más antigua, ¿no? Hay peñas por ahí, Peñarrero, por ejemplo, perdón, que está en el barrio donde yo viví siempre y tal, todo eso, bueno, tengo relación con todas, la verdad. Bueno, no te voy a preguntar si sabes lo que es un tifo, porque sé que sí. Un tifo que haya hecho el grupo, que tengas buen recuerdo, alguien que te haya quedado clavado, me imagino ya, pero seguro que alguno... Pues tengo muy mala memoria, pero algo de Historia Interminable o algo así, tal. Soy un desastre. Raro Oviedo, una Historia Interminable. Exacto, sí. Por el momento, por las circunstancias, por tal. La verdad que me parece una obra de arte y vuelvo a lo mismo de tal. Horas y horas, meterte ahí a pintar y a echar horas de tu vida a sacar eso que es, además, tiene un añadido para mí que me gusta, que es efímero. O sea, dura, el tifo dura 5 minutos, sí, ¿no? Sí. No dura más, ¿no? Y estuviste, exposición, sí. Sí, estuviste esforzándote un montón de horas, semana, hay sí, horas sí, de sí, trabajo, aparte del dinero y todo eso, y ¿no? Pensarlo, hacerlo, ejecutarlo y tal, y luego sabes que son 5 minutos. 5 minutos, a mí eso, la verdad... Pero lo que transmite merece la pena. Exacto, sí, sí. Un equipo que no se ha olvidado. Voy a decir lo que dice el Vetusta, pero bueno, sí. Está el Athletic de Bilbao, pues siempre me llamó la atención por filosofía de cantera, por tal. Y es verdad que tampoco ellos luego Skillman, ¿no? Vamos a ser realistas, ellos fichan por ahí pues a los Asuna o sí, a sí, bueno, sea, ellos se nutren de tajonar, a la Real o sí, tal, sí, y, sí. Y es verdad que luego... De Zubieta, ellos van apañando ellos, por ahí, sí, sí. Sí, pero bueno, a ver, tú vas por la calle Pozas y antes de un partido del Atleti y eso, la verdad que sí, sí, gusta. La filosofía, los vascos ahí se mantienen fieles en algunas cosas y eso de quitarse el sombrero. Una afición que te caiga bien, que digas tú, oye, pues mira, cubrí un desplazado, fui a tal sitio y esta afición, o que digas tú, oye, pues mira, estos son graciosos. De lo que vi últimamente me gustó el ambiente del plantío. Fui a varios partidos al plantío y ahora mismo, la temporada pasada y lo que iba de esta, ahora ya creo que eso se está torciendo porque hay un poco de oposición ahora a la venta del club y tal, pero en el plantío se vivía buen ambiente, es el que me gusta. Vitoria, la afición del Alavés, tengo recuerdo de animar. No, bueno, hay muchas aficiones. Hay bueno. ¿De qué partido tienes más ganas este año? ¿Bien en casa o un desplazamiento? Digas tú, oye, pues mira, este año yo creo que este partido va a ser interesante.
No tengo así ninguno mitificado. No, no, yo tengo ganas de llegar al penúltimo con metidos ahí en playoff y tal. Y partido a partido, sí, como sí, el Cholo. Sí, sí, no, no, no mitifico ni partidos ni joder. Y la última, ¿vamos a ascender? Ojalá, pero quién lo sabe. Lo vamos a intentar. Sí, yo creo que la situación no es mala. El equipo está en una buena disposición, está a un partido. Es decir, es enganchar dos, tres, como seas capaz de enganchar dos, tres seguidas, tal, te metes ahí y ya estás ahí. Y luego, pues, para bajarte va a ser complicado. Esto todavía va a dar muchas vueltas. ¿Eh? Sí. Que una vuelta que sean... entera, esperemos que sean a favor. Vueltas para bien. Ramón Julio, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y, bueno, te seguiremos leyendo en Twitter, bueno, en papel, te seguiremos leyendo en papel, aunque vaya en desuso. Pero bueno, de verdad, gracias por haber venido y por contarnos un poquitín, un poco todo. Gracias a vosotros, encantado, ya sabes. Hecho. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí una noche más. Volveremos con nuevas entrevistas y nuevas experiencias. Esperamos que este sábado el Real Oviedo, que vuelve al Carlos Tartiere, consiga una victoria. Y como bien hablábamos, pues que bueno, queda una vuelta entera y que esta vuelta sea... Por lo menos vamos a pelear por intentar estar en el playoff y por qué no, por intentar ascender. Como le digo, muchas gracias por estar ahí, sean felices, saludos cordiales, buenas noches.